Eh, eh, bueno, ellos son José María Uría y Soraya Gido, de la Fundación Anastasio de, de Gracia. Han sido beneficiarios muy recientemente en, en un proyecto de la línea de, de memoria histórica. Que ha empezado hace poquito su, su ejecución y, bueno, más cuenta con un partenariado muy interesante. Y el tema, bueno, yo creo que es un, es un gran ejemplo de cómo saber plantear eh, una propuesta que parte de, de, de un hito más histórico a, a nivel eh, más nacional eh, y cómo conseguir esa proyección eh, transnacional y darle una dimensión de gran, de gran calado. Así que nada, os dejo ya eh, a vosotros y sí, gracias. Solo unas palabras. ¿no? Gracias a, a ti, Carolina, y a todo el equipo del Punto Europeo de Ciudadanía. Si estamos aquí y siempre que nos lo demandáis es porque vosotros eh, sembráis y recogéis. Es decir, eh, vamos, si no les conocéis, eh, os recomendamos que, que, que les consultéis todo lo que necesitáis porque son de, de, de fundamental ayuda y, y siempre están ahí para resolverlo. ...y los dejo ya con, con mi compañera Soraya que va a comenzar. Vale. Buenos días a todos, muchas gracias por haber venido... ...y lo mismo, me, me sumo a las palabras de mi compañero José María... Eh, ...nosotros hemos estado ya en ese lado muchas veces... ...y la ayuda que nos han brindado siempre aquí desde el PEC... ...durante el proceso y después en, ha sido fundamental... Y, ...y no estaríamos seguramente aquí si no hubiera sido por ellos... ...así que, bueno, en todo caso nosotros vamos a empezar a contar un poco... Eh, nos, venimos de la Fundación Anastasio de Gracia. Nosotros hemos sido los líderes de uno de los proyectos que se presentó y que ha sido beneficiario este año. El proyecto se llama, como veis ahí en la diapositiva, 1939 Spain Exports Air Terror to Europe. Y vamos a contaros primero un poco... Eh, cómo es nuestra organización, qué actividades previas habíamos desarrollado para entender un poco luego eh, el camino que nos ha llevado a presentar este proyecto. Eh, la Fundación Anastasio de Gracia m, está promovida por una, la Federación de Industria, Construcción y Agro de la UGT, de la, de la Unión General de Trabajadores. Eh, en, dentro de, de la Fundación contamos con un patronato de honor y un consejo consultivo que, que representan empresas de los sectores a los que nosotros pertenecemos y también gente de la sociedad civil que nos ayuda y nos asesora en, en distintos proyectos que llevamos en la Fundación. Y, bueno, trabajamos como, pues, como la Fundación un poco como un espacio para el debate y el estudio relacionado, evidentemente, con, con temáticas que tengan que ver con el mundo del trabajo. Pero también dentro de, del centro documental al que pertenecemos José María, yo y mi compañero Roberto, que está aquí sentado con nosotros, estamos especializados un poco en la difusión, en la conservación del patrimonio documental que habla de esta, de esta historia, ¿no? de la historia del mundo del trabajo. Y también tenemos una especial querencia por el tema de la fotografía. Esto es fundamental después para, para el proyecto. Dentro de los proyectos que llevamos a cabo, tenemos algunos que, que han. Tenido una envergadura y que ya nos acompañan desde hace tanto tiempo que han cogido como una, una. tienen una presencia muy importante en la actividad de la Fundación y del Centro Documental. El primero es Los Libros a las Fábricas, que es un proyecto de fomento de la lectura, eh, financiado en parte por el Ministerio de Cultura, eh, que pretende de alguna forma luchar contra. contra la, la falta de, de interés por la lectura que hay en público adulto y en entornos laborales. Eh, para ello hemos creado como un club de lectura que se lleva a distintas fábricas que pertenecen o, o centros de trabajo que pertenecen a los, a los sectores de los que se ocupa la fundación, con el empeño un poco de… Eh, llevando nosotros, como decía antes Carolina, ¿no? si la montaña si Mauva no va a la montaña, pues, pues vamos nosotros allí a las fábricas y vamos a los autores… Y de, ya esta es la sexta edición que hemos dedicado a la novela gráfica y hay una foto de uno de los encuentros que celebramos el pasado año en una empresa en Pontevedra, en Celtic Stores. Y el, la dinámica es un club de lectura, damos unos libros de forma gratuita a los 100 trabajadores que quieren inscribirse en la actividad y luego tienen un encuentro con el autor dentro de las instalaciones siempre de la fábrica. Otra de las, de las patas fundamentalización de, del archivo de la fototipia Tomás que bueno, tiene un volumen importante y entonces se está haciendo por, por, por fases un poco. Este, esta fototipia recogía eh, fotos de principios de siglo, del, siglo X, del siglo XX, del pasado siglo, fotos de postales turísticas en distintas provincias de España. Su, su fondo, el fondo documental no solo nos permite ver cómo era la España de principios del siglo XX, sino que permite muchas más lecturas, porque son... Imágenes llenas de vida en las que tú vas viendo ¿no? la, la distinción de las clases sociales, lo que se entendía por turismo en un determinado momento. En fin, hay, habría mucho que, que ver en, en ello y también tiene que ver con el mundo del trabajo, porque hay, en, en algunos momentos está relacionado con, con esto, la temática que tratan las, las imágenes. Y el otro que, bueno, una de las imágenes que veis ahí pertenece al fondo de que es una primicia, porque sí. de, de, es una maravilla. Sí, sí, sí. El, el padre del fotógrafo eh, Leonardo Cantero que era médico de profesión, pero fotógrafo aficionado. Eh, realizó una serie de, de fotografías, esta en concreto es de, del Rastro de Madrid, pero hay muchas otras localizaciones. Nosotros pensamos que tienen un valor excepcional, eh, no solo por ser el... Ahora entendemos también cómo como el hijo consiguió tener esta, este amor por la fotografía, que ya venía de un padre que, sin haber sido fotógrafo, desde luego, o fotógrafo profesional, hizo mucho por la fotografía. Acabamos de recibir este fondo y estamos bueno, intentando eh, hacer todo el tratamiento para ponerlo a disposición cuando podamos de, de todo el público, ¿no? Son dos proyectos que nos, nos dan mucha, vamos, nos gustan mucho llevar a cabo. Y el tercero, que quizá se puede decir que es el germen del proyecto europeo, es eh, cuando creamos en, en el año 2017, Corrígeme 2016. Si me, 2016. 2016. 2016, la plataforma Salva Celi 10, eh, que está promovida por, por nosotros, pero en la que eh, están insertos muchas otras organizaciones internacionales y nacionales, para conseguir dos objetivos fundamentales. Esta es la foto que Robert Capa eh, sacó de la casa, que todavía está en pie, la, en la calle Peyronceli 10, en el año 36, tras los primeros bombardeos de la aviación alemana sobre Madrid. Eh, hubo diálogo si no, María a lo mejor puede contar fue hubo un proceso hasta que se localizó que la casa estaba en pie, que correspondía con la foto de capa cuando nosotros nos enteramos de esto y, y diseñamos un poco una estrategia para conseguir dos objetivos fundamentales y ya con esto lo dejo que es por una parte preservar la casa, que estaba muy malas está en muy malas eh, muy mal estado y actualmente habitada, una preservarlo y crear allí un centro de interpretación de los bombardeos y, por otra, el realojo de los vecinos. Esas dos vertientes, una de conservación del patrimonio y otra por, por la dignidad de los vecinos, han movido muchas otras actividades nos han permitido también crear una red que, como digo, creo que de alguna manera ha sido el germen que nos ha permitido ahora saltar al proyecto europeo que os va a contar mi compañero José María. Y coincidiendo con el día de hoy, pues estamos de enhorabuena porque ayer tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de Madrid y, y nos confirmaron por fin que eh, los plazos eh, se van a acelerar para eh, la expropiación del edificio y, sobre todo, lo más importante ahora mismo, el reloj en condiciones dignas de eh, las personas, las familias y 14 adultos, y, o sea, 21 adultos y 14 niños. Que, que viven actualmente allí en condiciones indignas, con lo cual, en ese sentido, estamos esperanzados porque, bueno, eh, eh, confiamos por ahora en la palabra, veremos si se demuestran los hechos porque será a principios de abril cuando comience todo este, todo este proceso. ¿no? Eh, cuando hablábamos, es, sí, es, el, es eh, el germen del proyecto porque <coughs> trabajamos desde algo muy local, como es una vivienda en un barrio periférico de Madrid, eh, a lo eh, transnacional. Eh... ¿Por qué? Porque Robert Capa hizo que este lugar se convirtiera en, en referente internacional a través de sus fotografías, sobre todo que fueron portadas en numerosos medios internacionales, denunciando el horror de los de los bombardeos aéreos sufridos en Madrid. Era, desde la perspectiva de hoy, quizá nos cueste entenderlo, cuando allí en aquel momento ni había redes sociales, evidentemente, ni televisión, ni otra serie de medios, y la fotografía y las revistas de difusión gráfica eran un elemento fundamental para para, para eh, diseminar esta esta información ¿no? y tuvieron un gran impacto porque también era la primera vez en la que los niños aparecían eh, como eh, elementos de, de, de objetivos eh, de, de esos bombardeos aéreos no eh, eso también es uno de los elementos que nosotros hemos jugado dentro de nuestro proyecto para eh, eh, ponerlo en valor de, de, dentro de la sociedad de nuestra sociedad que debido a, a toda la historia que, que conocemos y compartimos eh, los 40 años de dictadura y esa transición eh, pues eh, se, ha, se ha, ha quedado borrado y, y desconocemos ¿no? Madrid los madrileños eh, muy pocos eh, conocen que fue la primera gran capital de Europa en sufrir el bombardeo sistemático eh, de la, como, como estrategia de terror aéreo. ¿no? Y a partir de ahí es lo que nos planteamos eh, recuperar eh, a través del de, de proyecto europeo. Eh, el proyecto que ha sido subvencionado eh, se llama Terror, como es el acrónimo que elegimos. Eh, es un falso acrónimo, como podéis entender, eh, al igual que era eh, su, su antecedente, que fue el proyecto eMemory. Eh, nosotros presentamos inicialmente el proyecto que ha, sido, que ha obtenido la ayuda en la convocatoria anterior eh, y ha sido modificado para esta segunda en la que, ha sido, en la que hemos recibido. ¿no? Eh, eso lo reconocemos en el formulario, reconocemos que ya ha sido presentado. Eso también, o sea, no engañamos a nadie, no que vendamos el mismo producto cambiándole el envase. Sino que eh, a partir de la puntuación que obtuvimos en el, en el primer proceso, que nos quedamos a tan solo medio punto, o sea, nano, tuvimos 82 puntos y la nota de corte fueron 82,5, eh, pues decidimos que, bueno, que si habíamos llegado hasta ahí, trabajar aquellas partes que habían sido más eh, débiles o más… que no tenían… donde habíamos visto que habíamos tenido me menos puntuación para tratar de, de mejorarlo, ¿no? En el cuadro que veis eh, tenéis eh, lo que os hemos mostrado son los distintos apartados con los criterios de valoración ¿no? y los puntos que recibimos en, en, el, en los dos proyectos. ¿no? Eh, curiosamente, en, en la consistencia de los objetivos del programa, que era lo que no tocamos, porque habíamos obtenido 30 sobre 30 en la segunda, eh, al someterlo al segundo eh, Proyecto, parece que ahí perdimos tres puntos. Eh, sí que en lo que, eh, que se compensó al final con lo que mejoramos en los otros apartados, en la calidad de las actividades, en la difusión de las mismas y en, y en el impacto de la participación de la ciudadanía. Eh, obtuvimos 86 sobre 100 en la segunda ocasión, eh, que, donde la nota quedó en 84, o sea, dos puntos más sobre, sobre el total. ¿no? Eh, <coughs> como bueno os hemos preparado que en, en parte ya ya se han dicho algunos pero bueno desde nuestro quiero también eh, pediros que si en algún momento determinado queréis hacerme una pregunta, cortarme o nos detengamos más en algún aspecto o con total libertad eh, me interrumpáis ¿Cómo enfrentarse al, al formulario? Bueno, pues eh, ahí lo que nosotros aconsejamos desde nuestra experiencia es el ser muy, muy, muy metódicos y tener toda la información organizada previamente en un, en un Word o a pesar de que podáis ir guardándolo eh, en el propio PDF. Eh, nosotros lo presentamos en inglés, a pesar de que se puede presentar en, en, en español. Eh, eh, también, bueno, eso, lo que han dicho, eh, os previene contra los olvidos el propio formulario. El tema del presupuesto, del presupuesto es sencillo, pero eh, a nosotros desde la ignorancia la primera vez nos resultó un tanto farragoso y también eh, en este sentido lo, lo modificamos. Es otro de los apartados que modificamos en la eh, segunda ocasión que nos presentamos porque no nos quedaba muy claro cómo, cuál, cuál era el proceso para el, para el cálculo, no sabíamos hasta qué punto... Eh, en fin, nos quedamos cortos en la cantidad, en, en esta ocasión se nos han concedido eh, 100.000 euros, en, eh, cuando pedimos en la primera vez, eh, por el cálculo, por el sistema que tenía de cálculo, llegaba a los 98.200, y, y al final, eh, haciéndolo el cálculo realista, con todo lo que aportamos y tal, eh, el presupuesto presentado, eh, con el cálculo que hace tanto alzado en, la segunda, en el segundo proyecto, llega a 167.000. Que, que cuando he dicho que solamente llegaba hasta 150.000, me ha extrañado porque a nosotros nos salía ese, esa… Pero ¿Con las actividades, uh -huh. las actividades... previas? ¿Sí? Eh, no, por, eh, no, porque nosotros no hemos incluido en ese sentido ninguna. No sé, bueno, en fin. Eh, total… Eh, eh, de esos 167.000 eh, se, se nos han concedido 100.000, que es el máximo que se puede eh, otorgar en este tipo de, de subvenciones. Eh, también, bueno, pues eso, el, el hecho de que, eh, a pesar de que vosotros eh, en el calendario, en el presupuesto, establezcáis una serie de eventos que son los que van eh, valorados eh, en, en la parte de, del programa, del cronograma os deja incluir, o sea, no, no está unido, yo creo que debería haber ahí una relación porque porque hay un desajuste o se puede producir un, un desajuste. Y bueno, en cuanto al tema del registro del formulario, nosotros eh, nos pareció muy sencillo y cómodo y no hay, no tiene ningún problema, ningún ningún misterio que yo creo que se pueda resolver por cualquiera. Eh, ahora, yendo por partes del propio formulario, en las fichas de, le, de los participantes, quizá es la que a nosotros nos resultó más, más tediosa de rellenar, pues son los datos fríos de identificación de cada uno, y sobre todo en la parte de si tenéis algún socio que tiene un amplio currículum europeo, que hay que ir metiendo uno a uno todos los. Eh, ...a nosotros nos ocurrió en el caso... ...uno de los socios es la Universidad Complutense de Madrid... ...y entended que, bueno, tiene un currículum... Eh, ...vamos, eh, ocupa como tres o cuatro páginas... De, de, ...del formulario... ...cada uno de los proyectos... Eh, ...europeos en los que, que ha intervenido... ...son eh, siete socios... Eh, ...una entidad alemana... ...que es la Fundación eh, Memoria, Responsabilidad y Futuro... ...que es una fundación paraestatal... Eh, ...que se dedica a a reconocer el daño hecho a las víctimas del, del nazismo y del holocausto eh, a la cual llegamos a través y ahí os recomendamos si, eh, el que acudáis a este tipo de instituciones nosotros llegamos a ellos a través del Instituto Get eh, que conocíamos de antemano porque habíamos, esta forma parte de la plataforma Salva Pironcelli, pero indudablemente, eh, sin tener esa relación, eh, no dudo que cualquier otra institución cultural eh, vinculada al ámbito exterior de cualquier país eh, ofrecerá este tipo de ayuda similar y esta orientación. Ellos nos, nos indicaron a quién dirigirnos, no, no, no mediaron a la hora de presentarnos. ¿no? Eh, hay dos entidades italianas, como son la Fundación Grandsi y la Confederación General del Labor. Una entidad española, que es la Fundación Pablo Iglesias. Una Administración Pública, que es el Ayuntamiento de Madrid. Y la Universidad Complutense. En el apartado de la descripción del proyecto, como bien han comentado desde el, desde el equipo del PEC, eh, se valora eso, la consistencia del proyecto, y eh, hay que tener muy claro la coherencia entre los objetivos de nuestro proyecto con los objetivos generales del programa, los objetivos específicos y las prioridades de, de, ese, de esa convocatoria. ¿no? Eh, nosotros. Eh, adaptamos cuando, en uno de los eh, procesos de adaptación del e-memory, eh, cuyo contenido quizá eh, he obviado eh, y que debería explicar también, que es, pero bueno, <coughs> hablaremos creo, más adelante. Eh, lo que adaptamos también era el momento de la conmemoración. ¿no? Nosotros lo presentamos para el, la convocatoria de 2019 y ahí una de las prioridades era el final de la guerra civil y su enlace eh, con, la, con la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, ahí es donde estaba la clave de cómo los eh, bombardeos que se experimentan sobre nuestra población civil pasan al, al resto de Europa eh, a partir de, de ese momento. ¿no? El, el proyecto, eh, como os decía, eh, tiene eh, como fines los siguientes, como objetivos, el recuperar la memoria de las miles de víctimas que murieron en Madrid durante los bombardeos aéreos que sería el, quizá el, el más local o para, para nosotros, analizar la influencia de la dictadura española, la democracia actual y, y la Unión Europea en el olvido de, de esos trágicos eh, acontecimientos, fomentar el diálogo y la reflexión transnacional sobre cómo la paz ha sido un elemento fundamental para la construcción europea y hacer visible la continuidad de esta estrategia del terror aéreo en la actualidad, tras más de 80 años, como vemos en otros rincones, de, desgraciadamente, de nuestro planeta. ¿no? En el apartado de la descripción del proyecto, eh, la calidad de, 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 las, de las actividades es otro de los puntos importantes que, que se valoran ¿no? a la hora de seleccionar los proyectos. Y ahí nosotros lo que hemos visto, que es lo que entendemos por lo que se ha mejorado nuestra puntuación, es en la modificación que hicimos en una de, la, de las mismas. ¿no? Eh, nosotros en la convocatoria previa habíamos presentado una actividad de participación pasiva, como eran visitas guiadas de escolares a uno de los eh, elementos fundamentales, que es la, la exposición eh, que, que veis en el segundo punto, que es uno de los núcleos, que es una exposición internacional que queremos que, partiendo de Madrid, vaya a Roma y Berlín. Y eh, cuente toda la historia bajo el título Mujeres y Niños Corred, el comienzo del terror aéreo sobre las grandes capitales europeas. Eh, esa visita, esas visitas guiadas a esa exposición, que mantendremos organizadas, eh, pero que no, no la hemos incluido ahora, las sustituimos por la elaboración de un gran mural mosaico que se exhibirá en Madrid realizado por escolares de Roma, Berlín y, y la propia ciudad de, de Madrid, en el que ellos reflexionarán los niños sobre el enfrentamiento entre las democracias y las dictaduras fascistas en, en Europa. ¿no? Eh, todo ello va acompañado de un, un programa pedagógico que habrá una persona que coordinará. Eh, se editará un libro catálogo, es otra de las actividades sobre dicha exposición. Eh, y bueno, eh, también la difusión de las actividades sobre la, en una página web y la, eh, el, eh, y la creación de una conferencia internacional que se desarrollará en, en Madrid eh, próximamente. ¿no? Ya, solo, sí. la, el mural del que hablaba mi compañero ahora mismo José María nosotros ya <coughs> hemos trabajado previamente con el, con el proyecto de Salva Peironcelli un poco la, cómo trabajar con alumnos de, de primaria. Eh, y, bueno este es uno de los murales que se hizo no sé si se ven que son como píxeles cada píxel es una imagen es un, es, es un dibujo perdona, de un dibujo de un escolar con eso se ha compuesto ahora mismo esta, esta imagen ¿no? pero, pero hay otros tantos más partiendo un poco de esa experiencia vamos a trabajar otras dinámicas en el proyecto europeo por ejemplo. El mural forma parte también del proyecto de Salva Pironceli porque lo que queremos es que el, el edificio, que no sé si conocéis la zona en que se encuentra, que es un, un lugar muy degradado de, de Madrid, en el barrio de Entrevías, a tan solo cinco minutos de, de Atocha, eh, muy bien conectado, pero al que, se, al que la ciudad vive de espaldas a, a, este, a este sitio, ¿no? Y lo que queremos es que ese lugar de memoria se convierta en un motor dinamizador y cultural que permita regenerar todo ese espacio. ¿no? Junto a la casa hay un solar donde está este mural, que está eh, que inicialmente en los años 80 eh, fue diseñado como parque por, los primero, por el primer ayuntamiento democrático de. Tampoco. tampoco... Hace falta, yo creo. Eh, fue diseñado como un parque y, y se ha ido degradando. Se han, han desaparecido los bancos, los árboles cada vez están peor. Han empezado a meter coches, en fin, un, un, una pena, ¿no? Y la idea es que los vecinos eh, comiencen a valorar todo ese entorno, la historia de lo que allí ocurrió, el saber que son un emblema eh, internacional, que tengan un orgullo por la resistencia y todo lo que supone ese, ese espacio. ¿no? Entonces, por eso hemos trabajado con los colegios del entorno, cinco colegios, donde los niños, eh, a través de, de, de estos dibujos que componen ese mural, eh, pues eh, reflexionaban sobre todo lo que supuso aquella fotografía de, de robert capa eh, el mural se encuentra en, el, en la, lo que se llama plaza de robert capa popularmente plaza del fotógrafo robert capa no está reconocido por el ayuntamiento pero sí por google maps porque hicimos ahí una acción y hay una placa eh, que imita a las del ayuntamiento de madrid que se puso y google maps pues se lo ha creído y, y y bueno, porque el ayuntamiento parece que no quiere reconocerlo, el actual. Eh, y bueno, y está, se ha decorado el, el muro con, con, esta, con, con, este, con esta, esta parte que veis del mismo y otra serie de, de obras de, de, artistas, de, de jóvenes artistas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Rey Juan Carlos y bueno por último hablar de la difusión y de, del impacto de las actividades que es otro de los apartados importantes a, a valorar ahí eh, son también dos de los de los apartados que, que modificamos y que bueno eh, en, en uno evidentemente voy a hacer una obviedad pero es que y hoy día también eh, que es el que he hecho que hay que incluir eh, redes sociales fundamentalmente para que y, y una página web no y, y por otro, en cuanto al impacto, eh, nosotros lo que hemos incluido es el cálculo aproximado, eh, en algunos casos, eh, de actividades que sabemos que no podemos controlar, el, el ratio de, de personas que van a, a participar en ello, pero en otros, gracias a la experiencia, a lo del mural, sí que. Eh, ...sabemos y, y vamos a, a tener un control exacto de los niños que van a participar... ...y yo creo que también es una de las cosas que, que se han incluido, ¿no? Ahí se, hemos valorado que van a participar unos 6.000 niños, 2.000 por cada una de, los, de, las, de las ciudades... ...a la hora de elaborar, de elaborar ese gran mural y, 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 bueno, yo creo que es una de las cosas... ...que ha mejorado ese, en parte esa, esa puntuación. Y con esto, pues, eh, termino mi exposición. Muchas gracias. Y quedo abierto a las preguntas que nos tengan que hacer. Eh, yo quería preguntar si la fundación tiene un catálogo descriptivo de la fotografía que tiene. Sí, en la página web de la fundación, que es ajefitel.es. A eh, sin, sin entre medias. Eh, en el apartado centro documental ahora el, en el, hay una parte que es archivo, donde puedes hacer el archivo digital todo lo que tenemos digitalizado. Estas imágenes, esta imagen que os acabamos de mostrar no se encuentra todavía eh, digitalizada. Eh, acabamos de. vamos a firmar un acuerdo con el grupo Photodoc de la Universidad Complutense para que se haga un trabajo y, de inventariado, descripción y digitalización, con lo cual se tardará todavía un poco en ponerlo a disposición del público. Sí que tiene un volumen de, de 500 imágenes y son en vidrio. Y con respecto al otro fondo, el del archivo de la fototipia Tomás, eh, esperamos poderlo a pone, pon, po, poder ponerlo a disposición del público a lo largo también de, de este año. Se han digitalizado 2.000 eh, y se van en, de un fondo de 6.500. Y esperamos tener todo el fondo en un par de años más. Eh, ahí lo que puedes consultar son los fondos relativos a la historia principalmente del sindicato, desde la transición, aunque hay también algunas otras fotografías eh, de carácter industrial que, que son también interesantes de, de las colecciones que hemos ido adquiriendo. Nada, no. Eh, Yo no sé si ha quedado, bueno, imagino que sí, pero la exposición. La, la base fundamental de la exposición también van a ser fotografías entonces bueno si no, no van a ser fotografías de nuestro fondo pero quiero decir que la exposición fundamental sí, se va a basar bueno, en dentro de las fases de, dentro de la fase del proyecto que la que nosotros hemos empezado el 22, de, el 22 de octubre a trabajar y por eso las, eh, cuando hablabas también de que se si había eh, actividades previas, esa es nuestra actividad previa, es un trabajo de investigación que estamos desarrollando con uno de los socios, con la Universidad Complutense, para buscar todas aquellas fuentes gráficas que denunciaron en su momento esta estrategia de los bombardeos, ¿no? para montar la exposición a partir de abril. Yo tengo una petición, ¿podríais compartir con los presentes cómo creaste vosotros vuestro partenariado en el proyecto? Eh, ¿Cómo lo iniciasteis? Si ya eran organizaciones con las que estabais en contacto, A ver, qué tal con los socios de Italia, etcétera. Con la Fundación Pablo Iglesias de, teníamos relación y buena relación con la parte, todos los compañeros del archivo, de, pues hay, por, por, por propia profesionalidad, relación laboral-profesional, hay una buena relación. Eh, con eh, el grupo Fotodoc, eh, que es el que participa a través de la Universidad Complutense, también les conocíamos de experiencias siempre también por el trabajo profesional. Con eh, la Fundación Alemana, fue que nos facilitaron el contacto en el Instituto Goethe y, y fue dirigirnos ella y todo el contacto porque ella es la que domina el alemán. Bueno, no, pero realmente fue a través de Salva Peironcelli. Con el Goethe Instituto ya habíamos. Y habíamos estado trabajando en la iniciativa y bueno, realmente había generado una, una relación de confianza, sobre todo. Y cuando surgió la posibilidad de, de presentar este proyecto, necesitábamos, no, no entendíamos el proyecto europeo sin un socio alemán, uh -huh. nos parecía fundamental. Y bueno, hablándolo con ellos directamente, sí que habíamos la... escogido a esta fundación y porque nos parecía que era la más idónea y les. Eh... Pedimos si nos podían servir de puente. Lo que nos facilitaron es el contacto sí. y, curiosamente, iban a haber hecho una gestión, pero cuando eh, nos dirigimos y les dijimos que nos habían a, vamos que se habían sumado al proyecto, nos dijeron que ellos no habían llegado a hablar con, con, con el con, Get con, Institute. Con, Realmente era muy pertinente. ¿Con sea, el Get o sea, Institute con ellos? Sobre todo, yo creo que eso también fue la clave. Nosotros estamos tratando un ataque que se dio por el ejército nazi y ellos intentan... Eh, siempre involucrarse en proyectos que intenten revivir la memoria de los afectados. En este caso la relación era más que directa y bueno, fue un poco una carambola buscada. No, no es que fuese así, pero... Y, y luego pero en, el, eso... en el ámbito italiano sí que fue una carambola porque... Eh, Estábamos eh, preparando la fase del proyecto y justo coincidió que contactamos con eh, una archivera italiana eh, a través eh, de una conocida eh, que tenemos en el Instituto eh, eh, el Instituto Cervantes en, en Roma eh, que nos eh, facilitó el contacto de esta persona que estaba haciendo ahora mismo un máster aquí en, en España y, y que. Sí y que justo pues, eh, pues, trabajaba para la Fundación Gransti y que nos facilitó esa incorporación del, del, del ámbito italiano que, que necesitábamos. ¿no? Y, 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 y el Ayuntamiento de Madrid nos dirigimos al área de memoria en, 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 ese, en ese momento, área que hoy no existe, y, y, y nos, eh, sí que lo que tenemos es un documento firmado de, la, del, de ahí, es el único caso donde… Tenemos un documento firmado por parte del Ayuntamiento de Madrid de que se comprometían a participar facilitando un espacio para la exposición. Nada. Yo quería también una cosa, solo no sé, por el tiempo que... No, por la preparación muchas veces del proyecto y que piensas que la búsqueda de, so bueno, la búsqueda de socios es un tema importante, pero que nadie se piense que por no tener el socio, si, tiene si le cuadra bien el proyecto, yo creo que intentar después con vuestra ayuda o a veces en tu red puedes encontrar un socio fácil que fácilmente se pueda involucrar. Que, bueno, nosotros no, no lo hicimos con… Creo que fue… No, no tardamos demasiado tiempo en armarlo y… Y no hubiéramos dejado, creo, de presentarnos. O sea, hubiéramos intentado hasta el último momento, porque eso se puede conseguir después. Y, o sea, por la experiencia, no de este proyecto, sino de cómo construimos la plataforma Salva de Peroncelli, yo creo que a veces lo que. Para, para aquellos que ya no, que no tengáis experiencia en este ámbito, supongo que los que ya lo tenéis, no hace falta que diga lo que voy a decir, pero sí que al final es una cuestión, yo creo que, de un poco de arrojo, de. de porque nosotros incorporamos al, Insti al eh, International Center of Photography de Nueva York, que ha sido un apoyo fundamental en toda la plataforma, eh, tan solo con dirigirnos a ellos, explicarles eh, lo que queríamos, y se sumaron rápidamente a defender este lugar, ¿no? ¿no? por la vinculación que tenía con Robert Capa. ¿no? Eh, a veces, a lo mejor, eh, pues uno como es una entidad pequeñita, siente un poco de complejo frente a estas grandes, eh, pero allí hay profesionales, gente seria, que, y con sensibilidad que entiende este tipo de proyectos que a veces nuestras administraciones públicas les cuesta un poquito más de entender. Yo quería preguntaros en cuanto a la comunicación, por si le podéis dar un poco ideas a los que están aquí, cómo lo habéis plane, planteado, comunicación y difusión, ¿no? en cuanto a canales, herramientas, a nivel digital, y redes sociales, o si vais, vais a contar con el apoyo de asociaciones a lo mejor no las que son socias que está por pues, sentado no pero si pensáis eh, o con qué estrategia contar un poco con apoyo de otras entidades que puedan hacer ese efecto multiplicador y bueno en general cómo lo habéis planteado el efecto multiplicador eh, esperamos eso sí, la colaboración de todas las que están integradas en cada uno de sus ámbitos geográficos porque evidentemente en Alemania eh, e Italia eh, no sabemos muy bien cómo puede funcionar el, la cuestión de los, de los medios de comunicación. Sí que vamos a crear una red, estamos en la fase ahora mismo de, de diseño, de, de, una red por cada una de. O sea, una red no, un. un no, un. un, un un perfil, perdón, por cada una de las redes principales, por Twitter e Instagram, donde queremos ir construyendo un relato de, de todo el proyecto y de algunos de los episodios de los bombardeos y, uh, una, y, y una web fundamental donde vayamos contando todo, todo el proyecto. Y luego sí que enfocarnos en los medios de comunicación eh, de, nuestro, de nuestro país que han, tenido, que han mostrado eh, ese interés por todo el proyecto de Salva Peroncelli, porque refleja el hambre también que hay no de conocer qué es lo que ocurrió en este país durante los, los bombardeos. De todas formas, por ejemplo, en Alemania eh, la, la exposición. En principio se va a inaugurar aquí en Madrid en unos meses y luego la primera itinerancia está prevista para hacer en Berlín y ya sí que estamos haciendo un trabajo de campo, no, no queremos, todavía no me atrevo a decir, pero sí que estamos viendo eh, gente que está trabajando en temas que nos interesan y que podrían dar apoyo. De o sea, sí que se está haciendo un trabajo de investigación para ver luego, hay una parte del proyecto que se va haciendo, es, se va haciendo sobre la marcha. Y es, eh, quizá es el contacto, estamos seguros de que los socios de allí y nuestro propio trabajo nos van a poner en contacto a lo largo del proyecto, más la redundancia, con gente que está allí trabajando en cosas parecidas o que tiene interés en hacer ese efecto multiplicador, que, nos va, que va a colaborar con nosotros o a los que vamos a dirigirnos para que nos retuiten. Pero eso también creo que ya lo vas afinando luego cuando, cuando estás allí o, o previo ¿no? en este momento de preparación en el que estamos. Es poner un poco sobre la mesa qué temas son importantes y e ir buscando. También creo el no tener miedo, o sea, tomar un poco la iniciativa, y a veces es la puerta fría. La puerta fría en el sentido que no conoces a todas las instituciones que esperas que colaboren. Algunos a lo mejor no, pero nosotros esperamos que el proyecto sea lo suficientemente interesante y atrayente como para que gente en otros lugares con los que no hemos contactado aún así se involucren, de alguna forma, no, no como socios principales, pero sí colaborando. Eh, quería saber cómo hacéis un poco para medir un poco el impacto del proyecto, porque me parece difícil muchas veces luego objetivo, hacer, obje, hacerlo objetivo en una propuesta de subvenciones, y en este tipo de proyectos así de más sensibilización y demás, ¿cómo medís vosotros el impacto? Eh, fundamentalmente lo hemos hecho conforme a otra serie de, de experiencias. Por ejemplo, eh, nosotros eh, montamos una exposición que es la de 120 años del 1 de mayo, que fue itinerante por distintas localidades, donde sí que eh, tuvimos un control de, eh, de los visitantes que, que fueron a esa exposición, ¿no? y eso, eh, estableciendo un. Eh, una homologación entre una exposición, que sabemos además que no va a tener un interés masivo, esto no va a ser un best-seller, ni se va a ver unas grandes colas como las, las exposiciones del Prado, establecimos una valoración similar a, a, a esa experiencia, que, con un promedio de unos 5.000 visitantes por cada una de las itinerancias que da la, la exposición. Entonces, eh, que creemos que es un, una cifra eh, realista, ¿no? Y de ahí, si crece, como vamos a tener el control de cada de sala de, de ese impacto eh, final, eh, pues, pues qué es lo que aportaremos como documento para la justificación, ¿no? Eso en ese caso. En el caso de los eh, niños que van a participar, pues porque pues, se va a rellenar cada uno también. Todos los niños de todas las escuelas rellenarán, se rellenarán una serie de formularios con los participantes por cada una de las clases que participen en el, en el, en el proyecto. ¿no? Entonces, es un poco las, cómo hemos calculado nosotros las cifras. Que... Si no tenéis más preguntas o… Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Gracias, gracias a vosotros.